fijada. Acusada Melek Simsek, que está presente en la audiencia. Por favor, señor fiscal, adelante. Señor juez, comenzaré. Después de la carta recibida el 7 de enero del 2015, la acusada Melek Simsek, quien poseía 4 kilos y 350 gramos de drogas en su domicilio, fue arrestada con previa averiguación. Llegaremos tarde, ¿no? Hay mucho tráfico aquí. Si continuamos, saldremos como en una hora. ¿Qué vamos a hacer? Buscaré otra dirección, ¿de acuerdo? En consecuencia de la investigación, se detectó que la acción es en el ámbito de la posesión de drogas y el comercio y distribución ilegal de las mismas, por lo que demandamos el arresto de la acusada por 2 años, que quedan sujetos a prolongarse en caso de investigación, de acuerdo al Código Penal de Turquía, según la cláusula 188. No puede ser. Por aquí está peor. Oh, no puede ser. Ya comenzó la audiencia. Termino el dictamen. Acusada Melek Simsek, ¿escuchó al señor fiscal? ¿Hay algo que quiera decir? Señor juez, soy inocente. Mire, juro que no tengo ninguna relación con esto. Nunca he visto o usado una droga en mi vida. Ni siquiera sé cómo se pueden comprar. Esto fue una trampa de alguien. Por favor, créanme, yo no lo hice, soy inocente. Alguien está atentando contra mí. No les miento. Bien, ¿desea agregar algo más? No, es todo lo que tengo que decir. Tome asiento. Ya escuchamos el dictamen del fiscal. Vamos a escuchar la petición. Adelante, abogado Orhan. Señor juez, exigimos que los cargos en contra de mi cliente sean rechazados. Mi cliente es conocida como una persona honesta, confiable y moralmente justificada. Es una buena persona, nunca había tenido acción legal antes y no tiene antecedentes. De acuerdo con los resultados de análisis de sangre, mi cliente nunca ha ingerido ningún tipo de droga, lo cual es contradictorio con respecto a los cargos contra ella. También contamos con declaraciones de testigos en apoyo de la inocencia de mi cliente, Melek Simsek. Está claro que está siendo víctima de una trampa en contra suya. Exigimos más pruebas que demuestren lo contrario. No existe evidencia en apoyo de la criminalidad de mi cliente, salvo los estupefacientes encontrados en su casa, además de una pista anónima. Pero la acusación contra ella no ha sido comprobada, y de acuerdo a los testimonios, declaro la inocencia de mi cliente. Exijo, señor juez, exijo la absolución de manera inmediata de los cargos que se le acusa a mi cliente, pues no existen pruebas suficientes que demuestren su culpabilidad en la presente causa, por lo que en estricto apego al derecho debe absolverse de los cargos que se le atribuyen. Todos de pie, por favor. Termina la audiencia. Ambas partes fueron escuchadas y el caso fue completamente examinado. Las evidencias fueron examinadas. Se informa que el juicio se termina. Fue considerado por la corte. Que la acusada, la señora Melek Simsek,
Debido a pruebas insuficientes, queda absuelta del cargo. Y por escrito, queda declarada inocente. Señor juez, escuche, yo soy su vecina. Melek se mudó a nuestro vecindario hace 2 meses y desde entonces se fue la paz en nuestro vecindario. Hago una queja contra ella. No puede quedar libre. ¿Pero quién es ella? Tranquila, Melek. ¡Silencio! Adelante. Señor juez, gente extraña ha estado llegando a su casa. No existe tranquilidad por culpa de esa gente. Siempre hay una conmoción o una pelea en el vecindario. Una vez nos asustamos y vimos desde la ventana. Vimos que llevaban unos paquetes hacia un automóvil. Los sacaban de su casa. Eran muchos paquetes blancos y grandes. Esta mujer es una criminal. ¡Está mintiendo! ¡No sé quién es esta mujer! ¡Silencio! No hable a menos que yo le permita. Después le preguntamos a más gente en el vecindario. Entonces, supimos que vendía esas porquerías. También mi hijo se convirtió en una víctima de esta mujer. Ella le vendió drogas. Mi pobre hijo ha estado en el hospital desde hace 2 semanas. Estuvo a punto de morir. Es una criatura, es menor de edad. Y todo por culpa de esta desgraciada. Ella lo destruyó. Arruinó su vida. Quiero que esta mujer esté en prisión. Está bien. Es suficiente. De pie. La decisión, examinar nuevamente el caso y tomar declaraciones de nuevos testigos. Se suspende el juicio y la acusada Melek Simsek permanece detenida hasta que pueda comprobarse su inocencia. Ven, mi amor. Soy inocente. Yo no he hecho nada. No, no puede ser. ¡Mami! ¡Hija! Mami, te extrañaba, mami. Elif, mi amor. Te amo mucho, mamita, ¿sabes? Yo también, mi amor. ¿Pero qué haces aquí, Elif? Mira,